Bueno, vamos por el principio entonces. Un domingo a la mañana yo me levanté muy cansada, pero bueno, pensé que dormí mal y demás. Joaquín estaba trabajando, había entrado a la guardia a las 6 de la mañana. Yo no sabía que él se había ido mal a trabajar, ni él sabía que yo me había levantado mal. El día anterior me había dicho, el sábado, que estaba con algunos dolores en el cuerpo y demás, pero él lo atinaba que había estado en el patio trabajando con plantas y pensó que era eso. A media mañana me escribe que se sentía mal, que tenía una molestia en la garganta y que le iba a hablar a la doctora. Cuando apenas le dice a la doctora, le pidieron que se aísle por 48 horas, que espere cómo seguían los síntomas y que seguramente el miércoles lo hisopaban. Como es personal de la salud, se activó el protocolo enseguida, él avisó enseguida, informó al 107 y se volvió a casa. Lo primero que hicimos fue informar a nuestros contactos estrechos, que por suerte no habían sido muchos, más que las familias de amigos que nos vemos siempre por emprendimiento que compartimos, porque nos cuidamos los hijos, y justo la tarde de ese sábado nos habíamos visto porque era el cumpleaños de uno de nuestros amigos y lo habíamos pasado a saludar. Así que lo primero que hicimos fue decirle: chicos, nosotros nos vamos a aislar. Tenemos que esperar, pero sería bueno que ustedes también lo hagan. Al principio no sentíamos mucho más que eso, que cansancio, y lo tomamos como, bueno, de última te tomás 2 días de descanso que no te viene mal. Pensábamos que también podía ser un poco de estrés por toda la situación que estaba viviendo Joaquín, pero el miércoles de la semana anterior había viajado a Rosario a llevar un paciente. Había ido con todo el equipo de protección, pero había tenido la mala suerte de que, y de hecho él cuando vuelve lo cuenta hasta como una anécdota, que en ese momento hasta me dio gracia, pero bueno, puede haber sido el antecedente de contagio, que él cuando se estaban yendo, que subieron al paciente a la ambulancia para volver a Rafaela, ingresa al sanatorio a sacarse el equipo para viajar sin el equipo de protección, y cuando estaba saliendo en la puerta del sanatorio, una persona empieza a convulsionar. Y como él estaba vestido del 107, una chica le grita. Entonces él se acerca, lo toma de la espalda. Él no me cuenta todos esos detalles, me entero después. Lo toma de la espalda para que no se golpee, y cuando la persona reacciona, era un policía, Joaquín le hace unas preguntas y la persona le dice que hacía unos días que no sentía el olfato. El lunes a la mañana lo llaman para preguntarle cómo estaba y él le comenta de mí. Entonces ahí informan que como todavía en Rafaela, en esa semana se cambia, digamos, la forma, pero en ese lunes todavía no se daba positivo por contacto estrecho, por nexo. Entonces me incorporan a mí para hisoparme, o sea, en la lista. Bueno, en el medio, los amigos, bueno, pero ¿cómo estás? Y no, yo estoy bien, me siento mal, me molesta la garganta. Bueno, una amiga me veló en ese momento, porque el decir me van a hisopar era un paso más de decir, bueno, che, pará, pero entonces no es que puede ser que tengan COVID, y no sé. Nosotros estábamos sintiendo algo distinto, yo no lo había sentido eso en mi cuerpo, pero no podía decir esto es COVID, porque no lo sabíamos. A partir del martes empezó a complicar. Yo tengo antecedente de asma. Bueno, empecé a estar mal. Los síntomas ya eran como claros, bastante marcados. Joaquín siempre, siempre estuvo igual toda esa semana, cansado y con una sensación rara en la garganta que no podía expresarla cómo era, pero yo empecé a sentir cosas claras. O sea, a mí me dolía muchísimo la cabeza, me ardía la garganta, me sentía muy cansada, no tenía ganas de hacer nada. Y a la vez es como que todos los días tenías que reportar tus síntomas, porque te llamaban los familiares, te llamaban los amigos, te llaman los médicos para preguntarte cómo seguís, para ver si te hisopan o no. Y siempre es, no, siento esto, me pasa esto, me duele acá. Pero vos no sabés qué te está pasando tampoco. Y a la vez querés, o sea, por lo menos en mi caso estábamos, si bien nosotros habíamos hablado de esta posibilidad y cómo se tendría que aislar Joaquín si empezaba con los síntomas, empezamos los dos juntos. Entonces es como que ya estábamos jugados, no dijimos, bueno, encerrate en una pieza, porque en realidad no sabíamos cuál de los dos. Y estaban las nenas en el medio. Entonces, siempre tratando de, bueno, acá no pasa nada, vamos al patio, vamos a disfrutar del día, vamos a hacer juegos, pero mi cuerpo no me acompañaba, digamos. El miércoles o jueves de esa semana,
la empecé a pasar mal. Entonces pensábamos que venían el jueves, pero el jueves no estábamos en la lista para que nos hizo open. Eso ya generaba aparte toda una cuestión de... había una ansiedad, queríamos saber el resto. El resto que no estaba dentro de casa nos generaba más ansiedad preguntando. Se enojaban más que nosotros porque no nos venían a hisopar. Incluso hasta me dijeron, che, bueno, quejate, hay páginas de Facebook que seguro que te escuchan tu reclamo. Y no, el reclamo va para otro lado, va equivocado. Nos enojamos con las personas que no nos tenemos que enojar, que los excede a ellos también. Entonces no voy a hacer nada de todo eso. Y bueno, todo eso creo que empeoró mi cuadro. Empecé a sentir sensación de ahogo, sentía que me ahogaba. Me retumbaba la cabeza como que se me partía y sentía que me ahogaba. Y me entraba a desesperar porque nunca había sentido eso. En un momento él se asustó también de verme así y me dice, bueno, vamos a llamar a la ambulancia. Pero yo también me guía a las nenas y digo, no, basta, ¿cuánto más van a pasar? No, si me puedo quedar en casa, no llames a la ambulancia. Pues yo sabía que llamar a la ambulancia era el paso previo a internarte. Mi miedo era que me internen, o sea, yo tenía terror de que me internen y que no pueda estar con las nenas. Y seguían sin hisoparnos. El viernes a la mañana nos llaman, que finalmente nos venían a hisopar. Al mediodía viene el doctor. Las nenas solitas, ya como una rutina lamentable en casa, se fueron a la pieza antes de que llegue el doctor y esperaron ahí las dos. Me hisoparon primero a mí, después a Joaquín. Le pregunté al doctor antes de irse cuándo estaba el resultado y me dijo que 24 horas 48. Me dice, ¿sábado o domingo? La pasé mal esas noches. Incluso esa noche Joaquín me terminó inyectando un analgésico y no sé qué más para que trate de descansar y de dormir. Nadie me creía, o sea, no es que no me creían. En realidad todos decían, te vas a morir de ansiedad y no de COVID. O sea, calmate. Todos me decían que yo, está bien. O sea, mi personalidad al lado de la de Joaquín, obviamente que es súper explosiva y él es mucho más tranquilo. Yo no quiero ni pensar todo lo que pasó por dentro él. No lo manifestaba porque yo estaba mal, pero yo sabía que lo que mi cuerpo le pasaba a mi cuerpo no me había pasado nunca. También me trataba de consolar, decir, no, debe ser un ataque de ansiedad. Pero yo estaba sintiendo cosas y me estaba sintiendo mal realmente. El sábado me ocupé de hacer cosas en casa, ocupé el tiempo porque, bueno, hasta la tardecita no me van a llamar. Y llegaron las 7 y no me llamaban, las 8, las 9 y nada. Son dos personas que llaman a, no sé ahora, pero por lo menos cuando a mí me llamaron son dos personas que llaman para decir si te dio positivo o negativo. Entonces, también entender desde ese lugar, no era tan fácil llegar al resultado. En el medio todos, ¿cómo puede ser que no sepan? Y bueno, en el medio hay un montón de otras cuestiones que también ese es como un párrafo aparte de todo lo que estamos acostumbrados a decir, 6 meses preparándonos para este desborde. En realidad no nos preparamos para nada. Porque si nos hubiésemos preparado, no reaccionaríamos como sociedad. Estamos reaccionando en este pico. Pero bueno, creo que son un montón de cosas que decimos para... yo creo que para conformarnos o para no asumir que quizás nos está dando miedo esto desconocido. Cuando te toca, lo vivís desde otro lugar. Y no, a ver, no es que voy a tener la re-experiencia o soy re-superada en esto. Pero sí lo veo desde otro lugar ahora y que no lo veía hace 20 días atrás. Bueno, el domingo a las 3 de la tarde me llama la doctora Capello y me dice que mi resultado había sido positivo. Ahí fue otro empezar, ya estaba casi cerca del alta en realidad. Me sentía un poco mejor de síntomas, pero empezaba otro caminito con el positivo en la mano. Le pregunto por Joaquín, me dice, no tengo a tu marido. Me dice, pero si tienes síntomas. En Rafaela justo el viernes se empiezan a contar positivos los contactos estrechos. Tu marido también es considerado positivo. Dice, igual voy a rastrear su hisopado. Bueno, ese día fue también bastante difícil porque yo tenía la confirmación, pero a la vez me parecía hasta injusto por él. Había activado el protocolo, todo lo que tuvo que vivir, digamos, como personal de la salud, que siempre decimos son esenciales, pero a la vez él estuvo 7 días esperando saber qué era lo que tenía. Y a la vez el peso quizás de verme a mí mal, porque sinceramente no veo otras personas, si no son mis contactos estrechos o él, porque yo trabajo en mi casa y estoy con las nenas. Entonces él carga con ese peso de que si entró el virus a casa, entró por él. Joaquín no tiene el domicilio acá en Rafaela.
por cuestiones personales lo tienen sastre en el domicilio en la casa de mi papá. Entonces creímos que por ahí él no tenía su resultado y yo sí. En Sastre, mi pueblo, justo ese domingo, salta un positivo. Y primero fue un poco el chiste, fue el extranjero, fue Joaquín que nos rompió el invicto porque saltó allá el positivo. Todos creíamos que era Joaquín ese positivo. A medianoche nos enteramos de que no, que en realidad ese positivo era una persona de Sastre que estaba esperando el resultado positivo, el resultado del hisopado, y se despertó justo el mismo día que mi positivo. O sea, mi pueblo justo como que se desata. El primer positivo junto conmigo y todo lo que, o sea, es como que viví mirando el pueblo todo lo que vive un paciente cuando recibe ese resultado. Que no me pasó en mi caso, porque por suerte Rafaela es tan grande y somos nada, digamos, en esta Rafaela, ni siquiera somos de acá. Ya venían con un montón de casos, entonces fui uno más ese día. Y no me pesó, como dije al principio, cuando vine la otra vez, ser el caso positivo y contagiar a otros. No me pesó desde ese lugar. Pero sí veía, por otros ojos, digamos, lo que pasaba en el pueblo y decía, ¿qué nos pasa? Porque en un segundo estaba mi nombre en el pueblo y el de mi marido diciendo, no, no es de acá, es el marido de Silvana Cerdá, que está... En un momento me vi ahí. No me molesta decir que fui positivo, digamos, ni mucho menos, no es eso lo que me molesta, sino lo que se genera alrededor. Porque también explicar de, che, esperen, yo hace 7 meses igual que no voy al pueblo, que no veo a mi papá, que no veo a mi hermano, quédense tranquilos, que no, no, digamos, yo no fui. Bueno, después, esa familia que digamos, la primera persona positiva de Sastre, tienen hasta sticker de la familia burlándose. Empecé a ver eso y decir, che, chicos, o sea, a mis amigos de Sastre que por ahí comparten el sticker, además, chicos, paren, o sea, ven lo que están haciendo. O sea, yo puedo ser un sticker también si vamos al caso. Porque eso es lo que te pasa cuando te dicen positivo. ¿Hasta dónde contagié? ¿O a quién pude haber perjudicado? Después, el lunes, lo llaman a Joaquín y le dicen negativo. Joaquín dice, pero ¿cómo negativo? O sea, mi mujer es positivo y yo presenté los síntomas. Sos negativo.